El IBEX 35 cotiza a media sesión con leves descensos y no consigue prolongar las subidas de este lunes. El selectivo español se mueve en línea con el resto de las bolsas europeas y lucha por mantener los 8.700 puntos, aunque los importantes niveles son los 8.600 puntos como soporte y los 9.025 puntos como resistencia, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. IAG y CaixaBank son los dos valores que más caen al dejarse un 2%, mientras que DIA sube un 1%. Aún así, en el plano empresarial, la atención está centrada en Inditex, que presenta mañana, antes de la apertura del mercado, su Resultados semestrales. Algunos analistas apuntan a que, a que podría haber cifras récord que llevarían a la acción a máximos históricos. En el plano internacional, la atención del mercado se centra exclusivamente en las reuniones de los bancos centrales de Japón y de Estados Unidos, que comienzan hoy y terminarán mañana. No hay expectativas de cambios, aunque los expertos dejan un margen para la sorpresa en el caso de la Reserva Federal. Aquí en bosamanía.com se lo contaremos.